Un fallo de la Comisión de Justicia de la Federación a favor del Unión Comercio de Moyobamba le quitó la clasificación al Inti Gas a la próxima versión de la Copa Sudamericana y de paso favoreció al elenco de Julio César Uribe, que será el nuevo representante peruano. Ante tal fallo, el técnico del elenco ayacuchano, Edgar Ospina, salió con todo. El que está sufriendo es el verdadero pueblo de Ayacucho, que viene jugando con el sentimiento y con algo que honestamente nos lo ganamos nosotros en la cancha. Inti Gas hizo 44 puntos en la cancha, no nos han regalado ni un punto. La comisión disciplinaria tiene que entender y le debe pasar por la cabeza que eso se tenía que haber tomado antes de haberse terminado el campeonato. Y van a tomar una determinación el lunes de la noche. Como quien dice que eso está más acomodado, hermano. Esto está más acomodado y esto hay intereses creados que lamentablemente, hermano, siguen pasando en el fútbol peruano. ¿Usted también piensa lo mismo que el presidente, que dice que hay una mano negra? No, yo no sé si hay mano negra o hay mano blanca o hay mano karatea, yo no sé, hermano. Lo que sí le digo es que esa mano nos la metió en el bolsillo. Que no van a decir mañana que ya no hay baja. Que no van a decir mañana que es que, no, que faltan todavía 9 puntos que está peleando Sullana. Que faltan 9 puntos que está peleando CNI. Porque como vamos, van a descender también a Inti Gas.